imagine that we live in an age of reason. And the global warming alarm is dressed up as science, but it's not science. It's propaganda. There's no direct evidence which links 20th century global warming to anthropogenic greenhouse gases. We're just being told lies. That's what it comes down to. You can't say that CO2 will drive climate. It certainly never did in the past. If the CO2 increases in the atmosphere as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the ice core record shows exactly the opposite. So the fundamental assumption, the most fundamental assumption of the whole theory of climate change due to humans is shown to be wrong. The whole thing stinks. El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Pero en este documental les mostraremos que no hay nada anormal en las temperaturas actuales, que el clima de la Tierra siempre está cambiando y que las pruebas científicas no demuestran que el clima dependa del dióxido de carbono, provenga o no del ser humano. En todas partes les están contando que el calentamiento global causado por el hombre está más que demostrado, pero les están contando mentiras. Cuando dicen que no creemos en el calentamiento global, yo les respondo, no, yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 que producimos lo esté causando. Si me hubieran preguntado hace unos años, les diría que es por el CO2. ¿Por qué? Porque al igual que todo el mundo, yo escucho lo que dicen los medios. Cada día las noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre se vuelven más fantásticas y apocalípticas. Politicians no longer dare to express any doubt about climate change. There is such intolerance of any dissenting voice. Are some of the worst climate criminals on the planet. This is the most politically incorrect thing possible, is to doubt this climate change orthodoxy. Global warming has gone beyond politics. It is a new kind of morality. Now, the Prime Minister is back from his holidays, unrepentant and unembarrassed about yet another long-haul destination. Y aún así, un grupo de climatólogos veteranos dicen ahora que esa teoría no tiene sentido. Por ejemplo, hay periodos en la historia de la Tierra en que teníamos 3 veces más CO2 del que tenemos hoy, y periodos en que teníamos hasta 10 veces más. Y si el CO2 tiene un impacto tan grande sobre el clima, deberíamos apreciarlo en las reconstrucciones climáticas. Si observamos el clima desde un punto de vista geológico, nunca pensaríamos que el CO2 es uno de sus factores determinantes. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos 1000 años puede explicarse en relación con el CO2. No se puede decir que el CO2 determina el clima. En el pasado nunca lo ha hecho. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. El calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal. Está respaldada por un organismo de la ONU políticamente influyente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. El IPCC, como cualquier organismo de la ONU, es político. Sus conclusiones finales están determinadas por la política. Se dice que el IPCC está formado por los 1.500 o los 2.500 científicos más importantes del mundo. Pero cuando miras sus biografías, ves que eso no es verdad. Un buen número de ellos no son científicos. Y para llegar a los 2.500 han tenido que empezar a coger críticos y gente del gobierno. Cualquiera que tenga relación con el tema. Y no se les pide su aprobación. Muchos de ellos no están de acuerdo. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite.
that since no scientist disagrees, you shouldn't disagree either. But that, whenever you hear that in science, that's pure propaganda. Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima se ha transformado en una ideología política. Ni siquiera me gusta llamarlo movimiento ecologista porque en realidad es un movimiento político activista y se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Esta es la historia de cómo se ha distorsionado toda un área de la ciencia. Los climatólogos necesitan que haya un problema para conseguir subvenciones. Tenemos mucho interés en crear pánico porque así conseguimos que se destine dinero a la climatología. Hay una cosa que no se puede decir, y es que esto quizás no sea un problema. It is the story of how a political campaign turned into a bureaucratic bandwagon. Hoy día, decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático. Es un gran negocio. It's become a great industry in itself. And if the whole global warming farrago collapsed, there'd be an awful lot of people out of jobs and looking for work. This is a story of censorship and intimidation. I have seen and heard there spitting fury at anybody who might disagree with them, which is not the scientific way. It is a story about Westerners invoking the threat of climatic disaster to hinder vital industrial progress in the developing world. One clear thing that emerges from the whole environmental debate is the point that there's somebody keen to kill the African dream, and the African dream is to develop. The environmental movement has evolved into the strongest force there is for preventing development in the developing countries. The global warming story is a cautionary tale of how a media scare became the defining idea of a generation. No soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión, y los que no están de acuerdo son tachados de herejes. Yo soy un hereje. Los productores de este documental son unos herejes. In 2005, a House of Lords inquiry was set up to examine the scientific evidence of man-made global warming. A leading figure in that inquiry was Lord Lawson of Blaby, who, as Chancellor of the Exchequer in the 1980s, was the first politician to commit government money to global warming research. We had a very, very thorough inquiry, took evidence from a whole lot of people expert in this area and produced a report. What surprised me was to discover how weak and uncertain the science was. In fact, there are more and more thoughtful people, some of them a little bit frightened to come out in the open, but who quietly, privately, and some of them publicly, are saying, hang on, wait a minute, this simply doesn't add up. Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando. Pero el clima de la Tierra siempre está cambiando. En la larga historia de nuestro planeta, ha habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que hoy en día. When much of the world was covered by tropical forests, or else vast ice sheets. El clima ha cambiado siempre, y lo ha hecho sin ayuda de nosotros, los humanos. La tendencia actual al calentamiento se remonta hace unos 200 años, al final de un periodo muy frío en la historia de la Tierra. Los climatólogos se refieren a esta época como la pequeña edad de hielo. En el siglo XIV, Europa entró en la pequeña edad de hielo, y en los inviernos más crudos de esta edad, ríos como el Támesis o el Ebro se helaron por completo. And where we would look for evidence of this are the old illustrations and prints and pictures of old Father Thames, because during the hardest and toughest winters of that little ice age, the Thames would freeze over. And there were wonderful ice fairs held on the Thames, skating and people actually selling things on the ice.
Antes de la pequeña edad de hielo, hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día. Una época que los climatólogos designan como periodo cálido medieval. En Europa esta fue la era de los grandes constructores de catedrales. Es importante que la gente sepa que el clima hizo posible un estilo de vida muy diferente en la época medieval. Hoy día pensamos que el calentamiento va a tener consecuencias apocalípticas. En realidad, cuando describimos este periodo cálido, tendemos a asociarlo con riquezas. A time when, according to Chaucer, vineyards flourished even in the north of England. All over the city of London, there are little memories of the vineyards that grew in the medieval warm period. So this was a wonderfully rich time. And this little church, in a sense, symbolizes it, because it comes from a period of great wealth. Si nos remontamos más allá del periodo cálido medieval, encontramos otras épocas de calor, incluida una muy larga durante la Edad de Piedra que los geólogos conocen como Holoceno Máximo. Cuando las temperaturas fueron notablemente más altas que hoy en día durante más de tres milenios. If we go back 8,000 years in the Holocene period, our current interglacial, it was much warmer than it is today. Now the polar bears obviously survived that period, they're with us today, they are very adaptable, and these warm periods in the past, what we call hypsothermals, pose no problem for them. Las variaciones climáticas en el pasado fueron claramente naturales, así que, ¿por qué creemos que ahora es diferente? In the current alarm about global warming, the culprit is industrial society. Thanks to modern industry, luxuries once enjoyed exclusively by the rich are now available in abundance to ordinary people. Novel technologies have made life easier and richer. Modern transport and communications have made the world seem less foreign and distant. Industrial progress has changed our lives. But has it also changed the climate? Según la teoría del calentamiento global causado por el hombre, el dióxido de carbono que produce la industria ha provocado un aumento de las temperaturas. Pero, ¿qué pruebas tenemos de que sea cierto? Cualquiera que vaya diciendo que el dióxido de carbono es el principal responsable del calentamiento del siglo XX no ha visto siquiera los datos numéricos. A principios del siglo XX, buena parte del mundo seguía siendo preindustrial. No mucha gente tenía electricidad, y coche aún menos. La industria era bastante primitiva, restringida a unos cuantos países y ahogada por la depresión económica. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron. Productos como las neveras, las lavadoras, las televisiones y los coches empezaron a fabricarse en masa para el mercado internacional. Los historiadores llaman a esta explosión global de la actividad industrial el boom económico de la posguerra. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años, la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940, el mundo se templó. Este es un registro de las temperaturas en el Ártico durante el siglo XX. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cae en picado. Irónicamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica mundial de los 70. El CO2 empezó a crecer exponencialmente a partir de los años 40. Justo cuando las temperaturas comenzaron a disminuir. Algo que siguieron haciendo hasta 1975. Esto es lo contrario a un ascenso. Si el CO2 aumenta rápidamente pero la temperatura baja, no se puede decir que el CO2 y la temperatura estén relacionados. La temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940, cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja. Pero después, durante la posguerra, cuando las industrias y las economías de todo el mundo comenzaron a desarrollarse y la producción humana de CO2 se disparó, la temperatura global empezó a bajar. En otras palabras, los hechos no se corresponden con la teoría. Just at a time when, after the Second World War, industry was booming, carbon dioxide was increasing,
And yet the Earth was getting cooler and starting off scares of a coming ice age. It made absolutely no sense. It still doesn't make sense. ¿Por qué suponemos que el dióxido de carbono es el responsable de nuestro cambio climático? El CO2 es tan solo una pequeña parte de la atmósfera de la Tierra. De hecho, los cambios en el nivel de CO2 de la atmósfera se miden en décimas por millón. El porcentaje de CO2 entre todos los gases de la atmósfera, el oxígeno, el nitrógeno, el argón, es tan solo de 0,054%. Es una fracción increíblemente pequeña y, por supuesto, después hay que separar la parte que supuestamente el ser humano está añadiendo, que es la fuente de todas las disputas y que es aún más pequeña. El efecto invernadero es solo una parte del sistema climático de la Tierra, y el CO2 es un gas invernadero relativamente insignificante. La atmósfera está formada por una multitud de gases. Un pequeño porcentaje de estos gases se llaman gases invernadero, y de ese pequeño porcentaje, el 95% es vapor de agua. Es el gas invernadero más importante. El vapor de agua es un gas invernadero, sin duda el gas invernadero más importante. El CO2 no es solo un gas invernadero secundario. También está claro que ninguno de estos gases son responsables del cambio climático. Para demostrarlo, debemos observar el cielo, o una parte del cielo llamada troposfera. Si se tratara de un calentamiento invernadero, haría más calor en mitad de la troposfera, a unos 10 o 12 kilómetros de la atmósfera, que en la superficie. Hay buenas razones teóricas que lo explican. Y tienen que ver con cómo funciona el efecto invernadero. El efecto invernadero funciona así. El sol emite calor a la Tierra. Si no fuera por los gases invernadero, esta radiación solar rebotaría hacia el espacio, dejando el planeta frío e inhabitable. Los gases invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre, a unos kilómetros de la superficie. Y es aquí, según los modelos climáticos, donde las temperaturas deberían ser más altas, si son los gases invernadero los que causan el calentamiento. Todos los modelos, absolutamente todos, calculan que el calentamiento debería ser más rápido según se ascienda desde la superficie a la atmósfera. De hecho, la temperatura máxima sobre el ecuador debería situarse a una altitud de unos 10 kilómetros. Un científico que se ha dedicado a medir la temperatura de la atmósfera terrestre es el profesor John Christie. En 1991 fue galardonado con la Medalla al Descubrimiento Científico Excepcional otorgada por la NASA y en 1996 recibió un premio especial de la Sociedad Meteorológica Americana por sus avances fundamentales en nuestro seguimiento del clima. También fue un importante colaborador del Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. Hay dos sistemas que los científicos como el profesor Christie usan para medir la temperatura de la atmósfera: los satélites y los globos sonda. Lo que llevamos observando continuamente es que en casi todo el planeta, la mayor parte de la atmósfera no se está calentando tanto como la superficie. Y eso nos rompe los esquemas, porque la teoría al respecto está muy clara. Y la teoría dice que si la superficie se calienta, la atmósfera debería calentarse aún más deprisa. Pero el aumento de la temperatura en esa zona no es muy significativo y no se corresponde para nada con la teoría sobre la que los modelos climáticos se están basando en este momento. Uno de los inconvenientes de estos modelos es que proponen que según se va ascendiendo hacia la atmósfera, excepto en las regiones polares, la temperatura también va subiendo. Y ha quedado claro a partir de dos tipos de datos, no solo los de los satélites de los que todo el mundo habla, sino también los de los globos sonda, que ese efecto no es así. De hecho, parece que las temperaturas en la superficie son ligeramente más altas que en la atmósfera. Esta es una gran diferencia. Estos datos indican que probablemente el calentamiento que estamos observando no se deba a los gases de invernadero. Lo que se ha observado no es un aumento con respecto a la altitud. De hecho, la mayor parte de las veces se ha apreciado un descenso de las temperaturas según se va ascendiendo. Así que podríamos decir que la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre no tiene validez ante las pruebas.
El reciente calentamiento de la Tierra ha tenido lugar en el momento y el lugar equivocados. Si el CO2 fuera determinante en el cambio climático, la temperatura debería haber subido durante el boom económico de la posguerra y debería haber más calor en la troposfera que en la superficie. Pero ocurre exactamente lo contrario. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. Former Vice President Al Gore's emotional film, An Inconvenient Truth, is regarded by many as the definitive popular presentation of the theory of man-made global warming. ¿Hay alguna prueba en la historia climática de la Tierra de que el dióxido de carbono determine la temperatura del planeta? Una forma de viajar en el tiempo es perforar el hielo. Y aquí los científicos han encontrado una relación entre el CO2 y los cambios de temperatura en la Tierra. The first ice core survey took place in Vostok in the Antarctic. What it found, as Al Gore correctly points out, was a clear correlation between carbon dioxide and temperature. We're going back in time now, 650,000 years. Here's what the temperature has been on our Earth. Now, one thing that kind of jumps out at you is, did they ever fit together? Most ridiculous thing I've ever heard. The relationship is actually very complicated, but there is one relationship that is far more powerful than all the others, and it is this. When there is more carbon dioxide, the temperature gets warmer. Al Gore says the relationship between temperature and CO2 is complicated, but he doesn't say what those complications are. In fact, there was something very important in the ice core data that he failed to mention. El profesor Ian Clark es un destacado paleoclimatólogo ártico que estudia los registros de la temperatura terrestre de los últimos cientos de miles de años. Cuando estudiamos el clima a gran escala, necesitamos materiales geológicos que puedan registrar el clima. Si tomamos una muestra de hielo, por ejemplo, podemos usar isótopos para reconstruir la temperatura. Pero si liberamos la atmósfera que contiene esa muestra, podemos observar los niveles de CO2. El profesor Clark y otros han descubierto un vínculo entre el dióxido de carbono y la temperatura, pero esta relación es opuesta. Aquí tenemos un registro de las temperaturas en el hielo de Vostok, y la línea roja indica una subida de la temperatura entre un primer momento y un segundo momento en un intervalo clave, en el que salimos de una glaciación. Vemos que la temperatura asciende y después asciende el nivel de CO2. El CO2 va por detrás en ese ascenso, lleva un retraso de 800 años, así que la temperatura determina el CO2 de los 800 años posteriores. Ha habido varias investigaciones de envergadura sobre los núcleos de hielo y todas indican lo mismo. Las temperaturas suben y bajan y al cabo de unos cientos de años el dióxido de carbono las sigue. Así que es obvio que el dióxido de carbono no provoca el calentamiento. De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono. Claramente, el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura porque es un producto de la temperatura. Sigue los cambios de la temperatura. El registro de los núcleos de hielo llega hasta el corazón de este problema. Dicen que si el CO2 como gas invernadero aumenta en la atmósfera, la temperatura subirá. Pero los registros del hielo indican exactamente lo contrario. Así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de toda la teoría del calentamiento global causado por el hombre, es falso. Pero ¿cómo puede ser que las altas temperaturas eleven el nivel de CO2 en la atmósfera? To understand this, we must first restate the obvious point that carbon dioxide is a natural gas produced by all living things. Few things annoy me more than to hear people talking about carbon dioxide as being a pollutant. You're made of carbon dioxide. I'm made of carbon dioxide. Carbon dioxide is how living things grow. What's more, humans are not the main source of carbon dioxide. Humans produce a small fraction in the single digits percentage-wise of the CO2 that is produced in the atmosphere. Volcanoes produce more CO2 each year than all the factories and cars and planes and other sources of man-made carbon dioxide put together. More still comes from animals and bacteria, which produce about 150 gigatons of CO2 each year, compared to a mere 6.5 gigatons from humans. An even larger source of CO2 is dying vegetation, from falling leaves, for example, in the autumn.
But the biggest source of CO2 by far is the oceans. Carl Wunsch is professor of oceanography at MIT. He was also visiting professor in oceanography at Harvard University and University College London, and a senior visiting fellow in mathematics and physics at the University of Cambridge. He is the author of four major textbooks on oceanography. Los océanos emiten unas 80 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, frente a las 7 gigatoneladas que emitimos los humanos. Pero la cantidad de CO2 que liberan los océanos depende de la temperatura. Cualquier niño de primaria sabe por su libro de ciencias que la atmósfera y los océanos intercambian dióxido de carbono. Cuando los océanos se calientan, liberan dióxido de carbono a la atmósfera. Y después, cuando se vuelven a enfriar, toman dióxido de carbono y lo almacenan. Pero ¿por qué hay un retraso de cientos de años entre un cambio de temperatura y un cambio en la cantidad de dióxido de carbono que entra o sale del mar? La razón es que los océanos son tan grandes y profundos que tardan siglos, literalmente, en calentarse y enfriarse. This time lag means the oceans have what scientists call a memory of temperature changes. The ocean has a memory of past events running out as far as 10,000 years. So, for example, if somebody says, oh, I'm seeing changes in the North Atlantic, this must mean that the climate system is changing. It may only mean that something happened in a remote part of the ocean decades or hundreds of years ago, whose effects are now beginning to show up in the North Atlantic. The current warming began long before people had cars or electric lights. In the past 150 years, the temperature has risen just over half a degree Celsius. But most of that rise occurred before 1940. Since that time, the temperature has fallen for four decades and risen for three. There is no evidence at all from Earth's long climate history that carbon dioxide has ever determined global temperatures. But if CO2 doesn't drive Earth's climate, what does? La creencia popular de que el dióxido de carbono está provocando el cambio climático se opone a una multitud de datos científicos disponibles. Datos de los globos sonda y los satélites, datos de los núcleos de hielo y de los registros históricos de la temperatura. Pero si el CO2 no determina el clima, ¿qué lo hace? No es extraño pensar que somos los humanos, cuando echamos gasolina al coche, cuando encendemos las luces, los que cambiamos el clima. Pero hay que mirar al cielo, a esa inmensa bola, el sol. Incluso siendo más de 6.000 millones, no somos nada comparados con él. A finales de los 80, el físico polar Piers Corbin decidió probar un método revolucionario para predecir el tiempo. A pesar de todos los recursos del Instituto Oficial de Meteorología, la nueva técnica de Corbin daba lugar sistemáticamente a resultados más precisos. Fue alabado por la prensa internacional como el superhombre del tiempo, y el secreto de su éxito estaba en el sol. Nuestra técnica solar para predecir el tiempo tiene su origen en el estudio de las manchas solares y en nuestro afán por saber cuándo aparecerían. Fue entonces cuando me di cuenta de que era mucho más interesante usar el sol para predecir el tiempo. Hoy día sabemos que las manchas solares son poderosos campos magnéticos que aparecen en momentos de gran actividad solar. Pero hace cientos de años, antes de que esto se comprendiera correctamente, astrónomos de todo el mundo solían contar las manchas porque creían que cuantas más hubiera, más calor haría. En 1893, el astrónomo británico Edward Maunder observó que durante la pequeña edad de hielo apenas hubo manchas solares visibles. Fue un periodo de inactividad solar que se conoce como el mínimo de Maunder. Pero, ¿hasta qué punto pueden las manchas solares predecir el tiempo? Okay. Take care. Bye.
Decidí comprobarlo apostando por el tiempo a través de William Hill, en contra de lo que el Instituto de Meteorología decía que iba a ser un pronóstico normal. Y fui ganando dinero un mes y otro, y otro, y otro. El Instituto de Meteorología dijo que el invierno pasado iba a ser excepcionalmente frío. Nosotros dijimos, no, qué tontería, va a ser un invierno muy normal. Y especificamos cuándo iba a hacer más frío, después de Navidad y en febrero. Estábamos en lo cierto, ellos no. En 1991, científicos veteranos del Instituto Danés de Meteorología decidieron juntar los registros de las manchas solares durante el siglo XX y compararlos con los registros de las temperaturas. Lo que descubrieron fue una correlación increíblemente directa entre lo que ocurría en el Sol y los cambios de temperatura en la Tierra. La actividad solar creció bruscamente hasta 1940. De ahí fue disminuyendo hasta los 70 y después volvió a crecer otra vez. Cuando observamos esta correlación entre la temperatura y la actividad solar o los ciclos de las manchas solares, la gente nos dijo, bueno, podría ser una coincidencia. Así que, ¿cómo demostramos que no era una coincidencia? Bueno, es obvio que había que demostrarlo a mayor escala y en diferentes momentos temporales, así que viajamos atrás en el tiempo. El profesor Fritz Christiansen y sus colegas estudiaron los registros astronómicos de los últimos 400 años para comparar la actividad solar con las variaciones de temperatura. Y una vez más, se encontraron con que las variaciones en la actividad solar estaban íntimamente ligadas a los cambios de temperatura en la Tierra. Al parecer era el Sol, no el dióxido de carbono ni ningún otro factor el que provocaba cambios en el clima. El Sol afecta a la Tierra directamente cuando nos manda calor. Pero los científicos han llegado a la conclusión de que el Sol también nos afecta indirectamente regulando la formación de nubes. Imagine that we live in an age of reason, and the global warming alarm is dressed up as science, but it's not science, it's propaganda. There's no direct evidence which links 20th century global warming to anthropogenic greenhouse gases. We're just being told lies, that's what it comes down to. You can't say that CO2 will drive climate, it certainly never did in the past. If the CO2 increases in the atmosphere as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the geologist, Professor Jan Weitzer, going back 600 million years. What they found was that when cosmic rays went up, the temperature went down. When cosmic rays went down, the temperature went up. Clouds and the Earth's climate were very closely linked. To see how close, you just flip the lines. We just compared the graphs, just put them one upon the other, and it was just amazing. Jan Weitzer looked at me and says, you know, we have very explosive data here. I've never seen such vastly different records coming together so beautifully to show really what was happening over that long period of time. The climate was controlled by the clouds. The clouds were controlled by cosmic rays. And the cosmic rays were controlled by the sun. It all came down to the sun. Si tuviéramos rayos X en los ojos, lo que ahora vemos como una pelotita amarilla nos parecería un tigre rabioso. El Sol es una bestia increíblemente violenta. Nos bombardea con enormes explosiones, avalanchas de gas y un eterno viento solar que no deja de chocar contra la Tierra. De algún modo estamos dentro de la atmósfera del Sol. La intensidad de su campo magnético aumentó más del doble durante el siglo XX. En 2005, astrofísicos de la Universidad de Harvard publicaron el siguiente gráfico en la revista oficial de la Unión Geofísica Americana.
La línea azul representa los cambios de temperatura en el Ártico durante los últimos 100 años. Y este es el aumento del dióxido de carbono durante el mismo periodo. Las dos líneas no tienen una relación obvia. Pero volvamos al registro de las temperaturas y a esta línea roja, que representa las variaciones en la actividad solar durante el último siglo, registradas de forma independiente por científicos de la NASA y de la Administración Nacional Americana del Océano y la Atmósfera. La actividad solar de los últimos 100 años, de los últimos cientos de años, está estrechamente relacionada con el hielo del mar y las temperaturas en el Ártico. Para muchos científicos, la conclusión es innegable. El sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante. Pero si esto es así, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre? ¿Por qué tanta gente de los medios de comunicación y otros ámbitos lo ven como un hecho incontestable? Para comprender el poder de la teoría del calentamiento global, primero hay que comprender cómo surgió. The weather satellite depicts a planet that grieves for its lost harvests. Las predicciones fatales sobre el clima no son nuevas. En 1974, la BBC advirtió de que las fuertes tormentas y las inundaciones podrían ser indicios de una inminente catástrofe. Again and again, the newsreels have been showing us disasters of the weather. The American Midwest suffered its worst drought since the 1930s, and tornadoes were on the rampage. ¿Y cuál era la causa de este desastre natural? El productor del programa era el exdirector de la revista New Scientist, Nigel Calder. En la máquina del tiempo informamos del principal problema al que creíamos enfrentarnos entonces, que era el enfriamiento global y la amenaza de una nueva edad de hielo. El hielo de la naturaleza nos hace pequeños. Tras décadas de bajas temperaturas, los expertos nos advirtieron de que un mundo más frío tendría consecuencias catastróficas. Es el problema siempre presente de la gran helada. ¿Reclamará nuestras tierras la nueva edad de hielo? Pero de entre tanto pesimismo surgió una voz esperanzadora. Un científico sueco llamado Bert Bolin sugirió tímidamente que el dióxido de carbono producido por el hombre podría ayudar a calentar el planeta, aunque no estaba seguro. Tenemos mucho petróleo y enormes reservas de carbón que estamos quemando a un ritmo cada vez más alto. Si seguimos así, dentro de unos 50 años las temperaturas podrían ser unos grados más altas que las de hoy en día, pero no estamos seguros. También fuimos los primeros que sacamos a Bert Bolin, el sueco, en la televisión internacional para que hablara de los peligros del dióxido de carbono. Y recuerdo que los expertos en la materia me criticaron duramente por consentirle sus fantasías. En los años 70, en pleno miedo al frío, la excéntrica teoría de Bert Bolin sobre el calentamiento global causado por el hombre parecía absurda. Pero todo cambió por dos motivos. En primer lugar, las temperaturas empezaron a subir. Y en segundo lugar, los mineros ingleses se pusieron en huelga. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno conservador. La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo. Lo que hemos visto en este país es la aparición de una minoría revolucionaria organizada. Cuyo verdadero objetivo es la destrucción del gobierno democrático parlamentario. La politización de este tema empezó con Margaret Thatcher. Recuerdo que cuando yo era secretario de Estado de Energía, mucho antes de que se hablara del cambio climático, ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros, es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón, pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear. Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global, pensó, vaya, esto es genial. Otro argumento a favor porque no emite dióxido de carbono. Otro argumento a favor de la energía nuclear. Y esto que ella decía se
ha ido tergiversando desde entonces. Eso fue lo que les dijo a los científicos. Fue a la Royal Society y les dijo: aquí hay dinero para quien me demuestre esto. Así que ellos cogieron y se lo demostraron. Inevitablemente, en cuanto los políticos toman partido por una causa y se identifican con ella, el dinero empieza a entrar. Así es como funciona esto. La investigación, el desarrollo y las instituciones empezaron a crecer inevitablemente cuando, digámoslo de esta manera, empezaron a estudiar el clima haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura. En 1988, por petición de la señora Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología creó una unidad especial para los modelos climáticos que fue la base de un nuevo comité internacional, llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Su primera gran investigación predecía desastres climáticos como consecuencia del calentamiento global. Recuerdo que cuando fui a la conferencia de prensa me sorprendieron dos cosas. Primero, la simplicidad y la elocuencia con las que se transmitió el mensaje. Y segundo, la absoluta falta de consideración hacia todas las investigaciones climatológicas anteriores, incluida una sobre el papel del sol, que había sido clave en una importante reunión de la Royal Society solo unos meses antes. Pero este nuevo énfasis en el dióxido de carbono producido por el hombre como posible problema medioambiental no solo era cosa de la señora Thatcher. Medieval environmentalism of let's get back to the way things were in medieval times and get rid of all these dreadful cars and machines. They loved it because carbon dioxide was for them an emblem of industrialization. Well, carbon dioxide clearly is an industrial gas and tried and sort of tied in with economic growth, with transportation in cars, with what we call civilization. And there are forces in the environmental movement that are simply against economic growth. They think that's bad. It could be used to legitimize a whole suite of myths that already existed: anti-car, anti-growth, anti-development, and above all, anti that great Satan, the US. Patrick Moore está considerado uno de los ecologistas más destacados de su generación. Es cofundador de Greenpeace. El clima empezó a ser un tema fundamental por dos razones muy distintas. La primera razón fue que a mediados de los 80, la mayoría de la gente ya estaba de acuerdo con las cosas razonables que los movimientos ecologistas decíamos que había que hacer. Y cuando la mayoría de la gente está de acuerdo contigo, es muy difícil seguir con una actitud de confrontación. Así que la única manera de seguir siendo antisistema era adoptando posturas cada vez más extremas. Cuando dejé Greenpeace, estaban en mitad de una campaña para prohibir el cloro en todo el mundo. Yo les dije: chicos, es un elemento de la tabla periódica. Y, en fin, no sé si está en nuestra jurisdicción el prohibir todo un elemento. La otra razón de ser del extremismo ecologista fue que el comunismo mundial fracasó, el muro cayó y un montón de pacifistas y activistas políticos se pasaron al ecologismo, trayendo consigo sus teorías neomarxistas. Aprendieron a utilizar el lenguaje verde de forma muy inteligente para encubrir unas agendas que tenían más que ver con el anticapitalismo y la antiglobalización que con la ecología o la ciencia. Los que quedaban estaban algo desorientados por el fracaso manifiesto del socialismo y aún más del comunismo tal como se llevó a cabo. Así que seguían siendo tan anticapitalistas como eran, pero necesitaban un nuevo disfraz para su anticapitalismo. Y aquella alianza tan sorprendente entre la derecha de Margaret Thatcher y la extrema izquierda anticapitalista y ecologista fue la que creó este movimiento a partir de una idea disparatada.
A principios de los 90, el calentamiento global causado por el hombre ya no era una teoría excéntrica sobre el clima, sino una campaña política en toda regla, que atraía la atención de los medios y, en consecuencia, más subvenciones del gobierno. Antes de Bush padre, creo que la asignación para las ciencias relacionadas con el clima era de unos 170 millones de dólares al año, que es razonable para un ámbito de esas características. Y esa cifra se multiplicó hasta los 2.000 millones al año, más de 10 veces lo que era. Eso cambió muchas cosas. Dio lugar a nuevos puestos de trabajo y atrajo a gente que, de no ser por eso, nunca se hubieran metido en ese campo. Así llegó muchísima gente cuyo único interés por el clima era el calentamiento global. Si yo hubiera querido hacer un estudio sobre, pongamos, las ardillas de Sussex, lo que hubiera hecho a partir de 1990 habría sido poner en mi petición que mi estudio iba a tratar el comportamiento de las ardillas de Sussex con especial referencia a los efectos del cambio climático. De esa manera conseguiría el dinero. Y si no mencionara el calentamiento global, quizás no me darían la subvención. Todos competimos por las subvenciones. Y si mi campo es el centro de atención, tendré muchos menos problemas en explicar por qué me tienen que subvencionar. By the 1990s, tens of billions of dollars of government funding in the US, UK and elsewhere were being diverted into research relating to global warming. Una buena parte de esas subvenciones se destinó a construir modelos informáticos para predecir el clima que haría en el futuro. Pero, ¿son precisos estos modelos? El Dr. Roy Spencer es un científico que ha realizado estudios sobre el clima en el Centro de Vuelos Espaciales de la NASA. Ha recibido la medalla al descubrimiento científico excepcional de la NASA y de la Sociedad Meteorológica Americana. Los modelos climáticos solo son buenos en relación con las predicciones que hacen, y hay cientos de predicciones. Con que una no se cumpla, se descarta el modelo entero. Climate forecasts are not new, but in the past, scientists were more modest about their ability to predict the weather. Any attempt at forecasting changes of climate meet skepticism from the men who model the weather by computer. In making decisions which affect people, a bad prediction as to what the climate of the future will be can be far worse than none at all. I'm afraid that our understanding of the complex weather machine is not yet good enough to make a reliable statement of the future. Todos los modelos asumen que el CO2 producido por el hombre es la causa más importante del calentamiento global, más que el sol o las nubes. La analogía que yo uso es, bueno, mi coche no va bien, así que voy a pasar del motor, que es el sol, voy a pasar de la transmisión, que es el vapor de agua, y voy a fijarme en un arañazo que tiene la rueda derecha de atrás, que es el CO2 producido por el hombre. La ciencia es así de mala. Si no has comprendido el sistema climático, si no has analizado todos sus componentes, los rayos cósmicos, los rayos solares, el CO2, el vapor de agua y las nubes, todo junto, entonces tu modelo no vale nada. Las predicciones climatológicas varían considerablemente. Estas variaciones están producidas por una sutil alteración de las suposiciones en las que se basa el modelo. The models are so complicated, you can often adjust them in such a way that they do something very exciting. He trabajado con gente que hace modelos, los he hecho yo mismo, y con solo cambiar un par de parámetros matemáticos se puede obtener cualquier cosa. Se pueden hacer modelos más cálidos y más fríos según lo que se cambie. Since all the models assume that man-made CO2 causes warming, one obvious way to produce a more impressive forecast is to increase the amount of imagined man-made CO2 going into the atmosphere. We put an increase in carbon dioxide in them that is 1% per year. It's been
0.49% per year for the last 10 years, 0.42 for the 10 years before that, and 0.43 for the 10 years before that. So the models have twice as much greenhouse warming radiation going in them as is known to be happening. It shouldn't shock you that they predict more warming than is occurring. Models predict what the temperature might be in 50 or 100 years' time. It is one of their peculiar features that long-range climate forecasts are only proved wrong long after people have forgotten about them. As a result, there is a danger, according to Professor Carl Wunsch, that modelers will be less concerned in producing a forecast that is accurate than one that is interesting. Even within the scientific community, you see, it's a problem. If I run a complicated model and I do something to it, like melt a lot of ice into the ocean, and nothing happens, it's not likely to get printed. But if I run the same model and I adjust it in such a way that something dramatic happens to the ocean circulation, like the heat transport turns off, it will be published. People will say this is very exciting. It will even get picked up by the media. So there is a bias, there's a very powerful bias within the media and within the science community itself toward results which are dramatizable. The Earth freezes over. That's a much more interesting story than saying, well, you know, it fluctuates around. Sometimes the mass flux goes up by 10%. Sometimes it goes down by 20%. But eventually it comes back. Well, you know, which would you do a story on? I mean, that's what it's about. Para el ojo inexperto, los modelos informáticos parecen impresionantes. Suelen ofrecer increíbles predicciones sobre el clima aplicando rigurosamente la ciencia. También ofrecen un sinfín de historias espectaculares para los medios. Como periodista profesional, lo que más me sorprende es que los principios más elementales del periodismo parecen haberse abandonado con respecto a este tema. In fact, the theory of man-made global warming has spawned an entirely new branch of journalism. Hay toda una nueva generación de reporteros, de periodistas ecológicos. Si eres un periodista ecológico y la historia del calentamiento global se va al garete, tu trabajo va detrás. Las noticias tienen que ser cada vez más alarmantes, porque afortunadamente algunos editores están ya muy curtidos y dicen, oye, llevas ya 5 años diciendo lo mismo. Y hay que contestar, no, pero ahora es mucho peor. El nivel del mar va a subir 3 metros el próximo martes. Tienen que seguir creando más alarma y más alarma y más alarma. Hoy día es normal que la culpa de cada tormenta o de cada huracán la tenga el calentamiento global. Pero, ¿hay pruebas científicas de que esto es así? Todo es pura propaganda. Cualquier libro de texto sobre meteorología dice que la principal fuente de alteraciones en el clima es la diferencia de temperatura entre los trópicos y el polo. En un mundo más cálido, esa diferencia se reduciría, con lo que tendríamos menos tormentas y menos variabilidad climática. Pero como eso no es considerado catastrófico, nos cuentan lo contrario. Muchas veces se dice que incluso un ligero aumento de la temperatura global podría provocar un catastrófico deshielo de los polos. Pero, ¿qué nos cuenta en realidad la historia climática de la Tierra? Resulta que tenemos un registro de las temperaturas en Groenlandia que se remonta miles de años atrás. Ha hecho mucho más calor que ahora en Groenlandia. Hace 1000 años, sin ir más lejos, hizo más calor. Y eso no provocó ningún deshielo masivo. Incluso si hablamos de algo como el permafrost, que es esa capa de hielo que está siempre congelada, como la que hay en algunos bosques de Rusia, encontramos que hace 7 u 8 mil años se derritió mucho más de lo que se está derritiendo hoy en día. Así que tenemos de nuevo un patrón histórico, pero el mundo no se detuvo de repente por él. El profesor Siun Ichiakasofu es director del Centro Internacional de Investigaciones Árticas en Alaska, el organismo que mejor estudia el clima ártico. El profesor Akasofu insiste en que las placas de hielo están todo el tiempo expandiéndose y contrayéndose de forma natural.
Hoy día sale a veces la noticia de que un pedazo de hielo se ha desprendido del continente antártico. Esto ha debido de ocurrir siempre, pero ahora tenemos satélites que detectan esos pedazos y por eso se convierten en noticias. Estos datos de los satélites meteorológicos de la NASA muestran las enormes contracciones y expansiones naturales del hielo de los polos durante los años 90. Cada vez que emiten un programa sobre el calentamiento global, veo trozos de hielo desprendiéndose de los glaciares. Pero en realidad, el hielo siempre está en movimiento. En las noticias suelen aparecer imágenes del hielo ártico desmoronándose. Lo que no dicen es que ese acontecimiento es tan normal como la caída de las hojas en otoño. Me preguntan que si he visto los pedazos de hielo desprendiéndose del glaciar. Sí, claro. Es la primavera. Ocurre todos los años. La prensa viene aquí para ver las consecuencias del desastre climático, pero yo les digo que no lo hay. Alarming television programs raise the fearful prospect of vast tidal waves flooding Britain. Hoy día es normal echarle la culpa al clima de los cambios en los niveles del mar, pero ¿es esto científico? En todo el mundo los cambios en los niveles del mar se rigen fundamentalmente por dos factores. Lo que llamamos factores locales, o cómo está la Tierra en relación con el mar, que por cierto tiene más que ver con los cambios en la Tierra que con los cambios en el mar. Y los factores eustáticos, que son los cambios mundiales en el nivel del mar y que se deben a las expansiones termales de los océanos, no a que los polos se derritan. Y empezar a detectar estos cambios llevaría muchísimo tiempo, más que toda una vida. People say, oh, I see the ocean doing this last year. That means that something changed in the atmosphere last year. And this is not necessarily true at all. In fact, it's actually quite unlikely, because it can take hundreds to thousands of years for the deep ocean to respond to forces and changes that are taking place at the surface. También se ha dicho que incluso un ligero aumento de temperatura podría llevar al norte enfermedades que transmiten los mosquitos tropicales, como la malaria. Pero, ¿es esto cierto? El profesor Paul Reiter, del Instituto Pasteur en París, está reconocido como uno de los expertos mundiales más importantes en malaria y otras enfermedades tropicales. Es miembro del Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud. Fue presidente del Comité Americano de Entomología Médica y un importante colaborador en sección médica de la Evaluación Nacional Americana sobre las posibles consecuencias de un cambio climático. As Professor Reiter is eager to point out, mosquitoes thrive in very cold temperatures. Los mosquitos no son una especie tropical. La gente cree que solo viven en las regiones templadas, pero de hecho son extremadamente abundantes en el Ártico. La epidemia de malaria más devastadora fue en la Unión Soviética en los años 20. Se registraron unos 13 millones de casos al año y unas 600.000 muertes. Una catástrofe tremenda que llegó hasta el Círculo Polar. En Arjángelsk hubo 30.000 casos y unos 10.000 muertos. Así que no es una enfermedad tropical. Pero estos del calentamiento global se han inventado que la malaria se expandirá hacia el norte. Climate scare stories cannot be blamed solely on sloppy or biased journalism. Los informes oficiales del panel intergubernamental del cambio climático suelen ser muy alarmantes, pero ¿son de confianza? On the spread of malaria, the IPCC warns us that mosquito species that transmit malaria do not usually survive where the mean winter temperature drops below 16 to 18 degrees Celsius. According to Professor Reiter, this is clearly untrue. Me espantó leer el segundo y el tercer informe porque contenían información errónea y no había ningún tipo de mención a la literatura científica de verdad, a lo que escriben los especialistas en estos campos. En una carta al Wall Street Journal, el profesor Frederick Seitz, expresidente de la Academia Americana de Ciencias, reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos.
Dijo literalmente, este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores. Al menos 15 secciones clave de la parte científica habían sido eliminadas, entre ellas algunas como... Ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero. Hasta la fecha, ningún estudio ha atribuido todo o parte de los cambios climáticos observados a las acciones del ser humano. El profesor Seitz concluyó diciendo, nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como la del proceso de revisión de estos informes del IPCC. En su respuesta, el IPCC no negaba haber eliminado ciertas secciones, pero sostuvo que el informe era sincero e imparcial y que las dudas sobre la causa del calentamiento global habían sido incluidas. Los cambios se hicieron en respuesta a los comentarios de gobiernos, científicos y organizaciones no gubernamentales. Cuando presenté mi dimisión al IPCC, creí que todo había acabado. Pero al ver el borrador final, me di cuenta de que mi nombre seguía allí, así que pedí que lo borraran. Me dijeron que yo había colaborado y que mi nombre tenía que aparecer, y yo les dije, no, no he colaborado, porque no han escuchado nada de lo que les he dicho. Al final, se montó una buena, pero cuando les amenacé con emprender acciones legales, quitaron mi nombre. Creo que esto pasa mucho. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Research relating to man-made global warming is now one of the best-funded areas of science. The U.S. government alone spends more than $4 billion a year. According to NASA climatologist Roy Spencer, scientists who speak out against man-made global warming have a lot to lose. It's generally harder to get research proposals funded because of the stands that we've taken publicly. And you'll find very few of us that are willing to take a public stand because it does cut into their research funding. It is a common prejudice that scientists who do not agree with the theory of man-made global warming must be being paid by private industry to tell lies. I get it all the time. You must be in the pay of the multinationals. Sadly, like most of the scientists you'll talk to, I haven't seen a penny from the multinationals. I'm always accused of being paid by the oil and gas companies. I've never received a nickel from the oil and gas companies. I joke about it. I wish they would pay me, then I could afford their product. Whenever anybody says that I'm in the pay of an oil company, I say my bank manager would wish. There is almost no private sector investment in climatology. And yet, to be involved in any research project which involves an industry grant, no matter how small, can spell ruin to a scientist's reputation. Modern technology fueled by greenhouse gases. Patrick Michaels is Professor of Environmental Sciences at the University of Virginia. He was chair of the Committee on Applied Climatology at the American Meteorological Society, president of the American Association of State Climatologists, the author of three books on meteorology, and an author and reviewer on the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change. But when he conducted research which was part-funded by the coal industry, he found himself among those under attack from climate campaigners. British-based corporations are some of the worst climate criminals on the planet. Shell is based in the UK, right here in London. We have the right and the duty to take it back into public ownership, dismantle it, break it up, and send its managers to rehabilitation training. But reasoned debate is not the only casualty in the global warming alarm. As international public policy bears down on industrial emissions of carbon dioxide, the developing world is coming under intense pressure not to develop. Hay un poderoso movimiento institucional tras la idea del cambio climático causado por el hombre. Aquí, en Nairobi, dedicados defensores de la causa, profesionales de las ONGs, responsables de subsidios compensatorios, periodistas ecológicos y muchos otros se han reunido para hablar del cambio climático en unas conferencias de 10 días patrocinadas por la ONU. We'll discuss every aspect of man-made climate change, from how to promote solar panels in Africa
to the relationship between global warming and sexism. El número de delegados sobrepasa los 6.000. El que haya miles de millones de dólares invertidos en la climatología significa que muchísima gente depende de ese dinero y que quiere seguir recibiéndolo. En cualquier burocracia ocurre lo mismo. Where I live, we have a local council global warming officer. There's a huge tail out there of people who have, in one way or another, been recruited to join this particular bandwagon. Si alguien se levanta y dice, oye, un momento, vamos a analizar esto despacio, racionalmente y con cuidado, a ver si es cierto, a ver si sacamos algo en claro, será condenado al ostracismo. Scientists, accustomed to the relative civility and obscurity of academic life, suddenly find themselves publicly attacked if they dare to challenge the theory of man-made global warming, vilified by campaign groups and even within their own universities. Hay un viejo refrán inglés que dice, si te quedas junto a la diana, te dispararán. Y lo que ocurre es algo parecido, pero más complicado, muy desagradable y muy personal. Ya se conocen algunas amenazas de muerte y ese tipo de cosas, así que yo no me meto por mi salud. Hoy día, si te muestras escéptico ante el cambio climático, es como si estuvieras negando el holocausto. Este movimiento ecologista es en realidad un movimiento político activista que se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Todos los políticos actuales lo saben, ya estén en la izquierda, en el centro o en la derecha, deben pagar tributo al medio ambiente. La campaña del calentamiento global ha obtenido una gran victoria. El gobierno de los Estados Unidos, que era un bastión de resistencia, ha sucumbido. George Bush es ahora un aliado. Los gobiernos occidentales han comprendido la necesidad de llegar a acuerdos internacionales para restringir la producción industrial en países desarrollados y en vías de desarrollo. Pero ¿a qué precio? Paul Driessen es un antiguo militante ecologista. Lo que más me preocupa del calentamiento global es que las medidas que se han tomado, supuestamente, para combatirlo, están teniendo un efecto desastroso sobre los más pobres del mundo. Global warming campaigners say it does no harm to be on the safe side. Even if the theory of man-made climate change is wrong, we should impose draconian measures to cut carbon emissions just in case. They call this the precautionary principle. The precautionary principle is a very interesting beast. It's basically used to promote a particular agenda and ideology. It's always used in one direction only. It talks about the risks of using a particular technology, fossil fuels, for example, but never about the risks of not using it. It never talks about the benefits of having that technology. Ann Mugella está preparando la comida de sus hijos. Es una de las 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial, que no tiene acceso a la electricidad. Así que en vez de electricidad, usa madera o boñiga seca para quemar. Las hogueras caseras están reconocidas como la forma de contaminación más mortífera del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 4 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de enfermedades respiratorias causadas por las hogueras caseras. Y muchos millones de mujeres mueren de cáncer de pulmón por esta misma razón. Si le preguntas a un campesino que te explique el desarrollo, te dirá, sabré que he subido de nivel cuando tenga electricidad. La falta de electricidad conlleva una cantidad increíble de problemas, porque lo primero que se echa en falta es la luz, y la gente tiene que acostarse antes. En fin, que si no hay luz, no puedes seguir despierto, porque no puedes hacer nada a oscuras. Sin dispositivos de refrigeración no se puede almacenar la comida. Las hogueras caseras producen demasiado humo y gastan demasiado como para calentar la choza. No hay agua caliente. Nosotros, los occidentales, no podemos imaginar lo dura que es la vida sin electricidad. La esperanza de vida en estos países es terriblemente corta. Se han empobrecido de todas las maneras posibles. A pocos kilómetros, la ONU celebra las conferencias sobre el calentamiento global en su lujosa sede.
En la tienda de regalos se venden souvenirs hechos por las tribus mientras los delegados hablan sobre cómo promover métodos sostenibles de obtención de electricidad. África tiene carbón y África tiene petróleo, pero los grupos ecologistas están en contra de estas fuentes baratas de energía. Dicen que África y el resto del mundo deberían utilizar la energía solar y la eólica. A short drive out of Nairobi, we find our first solar panel. A Kenyan public health official has brought us to a clinic which serves several villages. The only electrical implements in the clinic are the electric lights and a refrigerator in which to keep vaccines, medicine and blood samples. Electricity is provided by two solar panels. So what can it do successfully? Lighting. Lighting only? Yes. What happens when you put lighting plus the refrigerator and others? What happens? It sounds an alarm. It sounds an alarm? Yeah. Then can we maybe see that? The solar panels allow Dr. Samuel Mwangi to use either the lights or the refrigerator, but not both at the same time. If he does, the electricity shuts down. Wind and solar power are notoriously unreliable as a source of electricity and are at least three times more expensive than conventional forms of electrical generation. The question would be, how many people in Europe, how many people in the United States are already using that kind of energy? And how cheap is it? You see, if it's expensive, si ya es cara para los europeos y para los americanos, ¿cómo vamos a utilizarla los africanos? No tiene sentido. Los países ricos pueden permitirse experimentar con otras fuentes de energía, pero nosotros aún estamos en plena lucha por la supervivencia. Para el execologista Paul Driessen, la idea de que la gente más pobre del mundo deba utilizar las energías más caras y menos rentables es el aspecto moral más repugnante de la campaña contra el calentamiento global. Vamos a dejar algo perfectamente claro. Si le decimos al tercer mundo que solo puede utilizar la energía eólica y la solar, lo que realmente le estamos diciendo es que no puede tener electricidad. El desafío al que nos enfrentamos cuando hablamos con los ecologistas occidentales que dicen que debemos utilizar paneles solares y energía eólica es cómo podemos industrializar África. Porque no sé cómo un panel solar va a poner en marcha toda una industria siderúrgica. Con paneles solares podríamos impulsar algún tren de cercanías. O quizá un transistor pequeñito, pero poco más. Industrial societies are the destroyers of the world. One clear thing that emerges from the whole environmental debate is the point that there's somebody keen to kill the African dream, and the African dream is to develop. Los movimientos ecologistas han pasado a ser la forma más eficaz de evitar que los países del tercer mundo se desarrollen. Nos dicen, no toquéis vuestros recursos, no toquéis vuestro petróleo, no toquéis vuestro carbón. Es un suicidio. Creo que tengo derecho a llamarles inhumanos. En fin, no tienen por qué pensar que los humanos somos mejores que las ballenas o que los búhos o lo que sea, ¿no? Pero creo que no es buena idea tratar a los humanos como si fueran escoria. Si les parece bien que cientos de millones se queden ciegos o mueran o lo que sea, yo no puedo respaldarles. La teoría del calentamiento global causado por el hombre está ya asentada tan firmemente y las voces críticas se han silenciado con tanta eficacia que parece invencible. Y ninguna prueba en contra le afecta, por sólida que sea. La alarma del calentamiento global ha sobrepasado ya los límites de la razón. Todavía seguirá habiendo gente que crea que este es el fin del mundo.
Sobre todo cuando el líder científico del Reino Unido le está diciendo a la gente que el único lugar habitable a finales de este siglo será la Antártida. Y la humanidad sobrevivirá gracias a las parejas reproductoras que se muden a la Antártida. En fin, es muy divertido. O lo sería si no fuera tan triste. Quarter past three tonight, dispatches, and how green are our politicians and business leaders? Next Monday night at 8, dispatches again, this time focusing on Prince Charles, independent monarch or meddling prince. Next tonight, Mammoth Movie, the beautiful tale of a fateful love affair, the English patient.